La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que hoy estará dedicado al Raja Yoga. Nos dice el maestro tibetano Duan Hul: les resultará evidente por qué razón se ha puesto el énfasis sobre la necesidad de estudiar el Raja Yoga y someterse a su disciplina durante la época actual. Solo por medio del Raja Yoga puede un hombre mantenerse firme en la luz, y por medio de la iluminación y el logro de una clara visión pueden disiparse finalmente las brumas y los miasmas del espejismo. Solo cuando el discípulo aprende a mantener su mente firme en la luz, el espejismo podrá ser descubierto, percibido y reconocido por lo que esencialmente es, haciéndolo desaparecer en la misma forma que las nieblas de la tierra se disuelven ante los rayos del sol. Bueno, estas palabras pertenecen al libro Espejismo, un problema mundial, y están en la página 67 para quien quiera consultar. Y estamos acostumbrados a que cuando escuchamos la palabra yoga, se nos viene a la mente una imagen de alguien haciendo una asana o una postura difícil de yoga. Pero ese es el hatha, el yoga del cuerpo físico. También tenemos el yoga del cuerpo emocional, que es el Bhakti Yoga. Y siguiendo la línea ascendente, llegamos al yoga del cuerpo mental, que es precisamente el Raja Yoga. Las reglas del Raja Yoga fueron establecidas hace unos cuantos siglos antes de Cristo por ese discípulo que se llamó Patanjali. En realidad, yoga significa unión. Los distintos yogas nos llevan a la unión con nuestra alma, pero más precisamente a la unión con Dios. Y ya que nos lleva a la unión con Dios, ¿es el Raja Yoga una religión? ¿Qué les parece? Tal vez, para que sea más accesible, podríamos decir que el Raja Yoga es lo que se denomina meditación, o sea, con sus tres etapas ascendentes, que son la concentración, la meditación propiamente dicha y la contemplación. Y como parece que no queda claro y nos van surgiendo muchas preguntas, alguna que podemos realizarnos es el Raja Yoga meditación? Cuando meditamos, ¿hacemos contacto con el alma? ¿La construcción del llamado Antakarana se hace en la meditación y con el Raja Yoga?
Hay diferentes tipos de meditación, entonces, ¿y qué hay varios tipos de Raja Yoga? ¿Por qué el maestro tibetano nos dice que Raja Yoga es una disciplina a seguir en la actualidad? Y ya que el Agni es fuego y el fuego es mente, ¿es lo mismo Raja Yoga que Agni Yoga? ¿Y dónde se estudia Raja Yoga? ¿Cuáles son las técnicas que utiliza? Ya que el yoga en la actualidad es tan importante, ¿por qué no se enseña en las escuelas o en las universidades? ¿No será esto de la meditación y del Raja Yoga una moda que llega de Oriente y que en un tiempo más desaparecerá, dejando lugar a otra moda? Bueno, como siempre tenemos muchas preguntas que trataremos de conversar entre todos con ustedes, nuestros queridos oyentes y los que están por chat en este segundo bloque. Trataremos de hablar de este famoso Raja Yoga. Por lo cual, abramos nuestros corazones, mantengámonos atentos a ver qué surge. Y aquí en el chat vemos a nuestra enorme familia espiritual que se reúne todos los miércoles a las 13 horas en Argentina, y algunos que podemos ver son Dori, Paola, Elita, Maggie, José María, entre otros. No nos queremos olvidar de todos los que están por ahí, así que si mis compañeros quieren ahí nombrar a alguien más que yo no los puedo ver, lo dicen. Herrero, Daniel, mi tocayo desde México, y Elita de San Luis, nuestra querida Elita, no sí. Red Hit de Argentina, un gran abrazo, Elita, no te vemos muy seguido por aquí. Y bueno, no sé quién más, ahí pregunté, pero no están escribiendo como otras veces. Ajá. Bueno, también queremos saludar, Dani, a todos los que nos escuchan también por el reproductor. Va un enorme abrazo para todos ellos. Y también decirles que este programa llega a ustedes gracias al trabajo de un equipo de amigos compuestos por quienes estamos al micrófono. Y gracias también a Sebastián, que está atento ahí en los controles de Radio Mantra, y a todo el equipo de la radio en su conjunto. Esta querida radio que nos permite conversar con ustedes y a quienes estamos enormemente agradecidos. Bueno, acá en este grupo estamos actualmente desde España con mucho calor, siempre comenta de la ola de calor Jesús Arcano, así que buen día, buenas tardes Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, hace muchísimo calor, la verdad es que sí que ha venido de golpe, estamos en verano, en julio, pero bueno, a ver si compartimos el calor y el frío que tenéis allí en el invierno argentino y el que tenemos el verano nuestro. Hay que decir que estamos nada menos que en el 238 de Sirviendo a la Humanidad, y vamos a tocar algo importantísimo, el Raja Yoga, la meditación, a ver qué sale. Adelante. Eso. Marcela. Bueno, y acá en Argentina está Dani. Hola Daniel, ¿cómo estás? 239 grados Fahrenheit debe ser, ¿no? yo lo escucho a Juan que se queja del calor, pero por las listas se han quejado todos los españoles. Evidentemente el cambio climático está haciendo estragos ahí en la península ibérica, ¿no? Así que esperemos que vengan los devas del aire trayendo un poco de fresco, una brisa fresca, y que bueno, que pare un poco. Preguntaba Carmen si nosotros teníamos mucho frío, y no, hace varios años que el cambio climático hace que nuestro invierno no sea tan frío como hace dos o tres décadas atrás. Es decir, a nosotros nos afectó levantándonos la temperatura del invierno, no tanto la del verano. Y bueno, dejando el clima de lado, decirles que bueno, ojalá que hoy destripemos o averigüemos qué es el Raja Yoga, y bueno, ya que el tibetano que dice que es un yoga de la actualidad, a ver qué pasa con él, ¿no? Claro, ¿de qué se trata, Dani, esto? Claro. El Raja Yoga. Bueno, tampoco nos queremos olvidar de Daniel P., de Carlos Casares, que convierte estos programas en video que ustedes pueden ver y escuchar una vez que se suben al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y también están en la página web de Sabiduría Arcana, que todos conocen. Es muy fácil, entran a la página y ya
pueden encontrar los videos. Gracias, ¿y Dani? Y Juanito no estaba. ¿Se está cayendo? Bueno. Sí, gracias, Dani, por tu inmenso servicio, que muchos agradecemos enormemente. Y bueno, Juan está con un problema técnico, Dani, y en cualquier momento ya se va a sumar a la mesa, ¿no? Así que, bueno, terminada esta presentación, vamos a las noticias. Dani, si te parece bien, Jesús, con la diapo 2. La diapo 2 la tomo yo, entonces, que era de Juan. Y, de acuerdo, toma la tuya. Es para hablar sobre las conferencias en Argentina. Vicente Beltrán Anglada vino a la República Argentina en el año 1985 y dio 50, 55 conferencias por una gran cantidad de ciudades, ¿no? Fue hasta Misiones, después a Salta, a Bariloche, después volvió de nuevo a Buenos Aires, y hoy están a disposición tanto para ser escuchadas como para ser leídas en formato PDF, ¿no? Y los invitamos a leerlas, a abrir el corazón al mensaje arrámico que trajo don Vicente a la Argentina, que no solo fue para la Argentina, sino yo creo que para todos los discípulos, la familia espiritual de toda Iberoamérica, nos cargó de responsabilidad diciendo que aquí en Argentina había algo. Bueno, ya todavía estamos tratando de ver qué es ese algo. Y bueno, para encontrarse con esas conferencias pueden visitar la página web de Sabiduría Arcana, en la columna de la izquierda donde está la foto de Vicente, abajo dice conferencias, y una vez entrado ahí pueden apretar en conferencias en Argentina. Y se bajan los MP3 para el teléfono celular, entrando en iVoox, y si no, también en la Asociación Vicente Beltrán Anglada, lo único que hay que hacer es buscar en el año 85, creo que es... 1 de octubre, 1 del 10 de 1985, ahí empiezan las conferencias argentinas, y también están en PDF y está la versión original de los MP3 en audio. Y bueno, cualquier pregunta, escriban al email del programa que tendrán respuesta. Estamos por organizar un grupo de estudio de las conferencias de Argentina, así que súmense a esta movida grupal si realmente les interesa, ¿no? Son las conferencias en Argentina, pero lo vamos a estudiar desde todas partes de Iberoamérica, así que los esperamos. Y bueno, ahora le paso con otra noticia a la palabra a Jesús. Gracias, Dani. Pues mire, vamos a hablar de los vídeos de nuestro compañero Juan Sánchez. Como sabéis, Juan Sánchez es un osado escritor esotérico, vamos a decir eso, y nos presenta un vídeo de su realización titulado La bicicleta. Con su imagen y bella música, comparte sus reflexiones acerca del tema del Agni Yoga. Nos podemos preguntar cuál es la analogía entre la bicicleta y el Agni Yoga. Os invitamos, a que busquéis el vídeo en cualquier buscador bajo el título Agni Yoga, guión, reflexiones, la bicicleta, o desde el Facebook Agni Yoga Reflexiones. Y hablando de este tema, hay que decir también que el grupo de estudio Agni Yoga se reúne todos los lunes a las 13 horas de Argentina en la sala Diseño del Espacio. Leen, reflexionan y meditan Imitación de Sanación. Este grupo se reúne con la dinámica mencionada. Si queréis participar, es solo entrar a la sala, cuya dirección sale en el Facebook Grupo de Estudio Agni Yoga. La actividad, como no, es gratuita. Y si está nuestro compañero por ahí, le podemos preguntar qué significa el vídeo de la bicicleta y qué aporta y qué contiene. ¿Está disponible, Juan? ¿Se ha conectado o no se ha conectado al final? No, todavía. Para mí que le agarró pánico escénico con esto de que Marcela la había puesto acá en las noticias de Gran bueno, a ver si después podemos recuperarlo y que nos haga una pequeña aportación sobre el tema de la bicicleta. Bueno, te paso la palabra a ti, Daniel, y continuamos con el programa. Bueno, y estamos en cada programa poniendo el énfasis en alguno de los videos del cuarto encuentro de línea jerárquica de acción que se llevaba a cabo simultáneamente en varios países, pero los videos que estamos presentando son los de que se hicieron acá en Buenos Aires, Argentina. Hoy ponemos relieve... Encuentro. ¿Sexto? ¿Dije cuarto? Sexto. Sí, es que está mal, es sexto. Sí, yo leí cuarto porque acá estaba escrito cuarto. Sí, está la secretaria que me escribió mal. Bueno,
Hoy ponemos de relieve la primera, el video de la primera conexión internacional. Esta primera conexión se llevó a cabo con varios países, con gente que estaba en varios países, entre ellos Rusia. Estaba Martín con varios rusos de Moscú y otros de San Petersburgo. Brenda de Uruguay, desde México estaba todo el otro grupo, el colectivo que estaba reunido en el encuentro, desde España y también desde Colombia, nuestras queridas hermanas colombianas, y fue una experiencia piloto que nos colmó de alegría a todos, ¿no? Nos llenó de emoción escuchar a los rusos decir la gran invocación en ruso, o ver el proceso de que había alguien que hablaba, un ruso que hablaba en ruso, y otro ruso que le traducía en inglés a Martín, y Martín pasaba del inglés al español. Fue algo fantástico eso, ¿no? Y evidentemente están en la misma búsqueda que nosotros, estudiando los libros azules del maestro tibetano. Martín va a tratar de que lean también a Anglada, y bueno, esperamos que se repita. ¿Y dónde lo pueden encontrar ese video? Lo más fácil es entrar en la web de Sabiduría Arcana o en la web de la red Hitge Argentina, y ahí está la ventanita para verlo directamente, y arriba tiene el título Sexto Encuentro de Unidad Jerárquica de Acción. Si cliquean ahí, van a un lugar donde están todos los videos de este sexto encuentro. Así que no digan que no les avisamos, que estaban disponibles, y hay que tomarse un tiempo para escucharlo y verlo con atención, a ver qué va surgiendo. Ahí mi amiga Merche, le gustan mucho esas actividades grupales de Argentina, y bueno, le invitamos a ella y a todos a sumarse a la próxima oportunidad que se presente. Y ahora viene la diapo 5 con el espacio de los ángeles que le tocaba a Juan, así que te la paso a ti, Jesús. De acuerdo, Dani. Pues bien, vamos a hablar del espacio de los ángeles. Como sabéis, conocer este mundo angélico forma parte del triple proyecto de Shambhala, el triple proyecto jerárquico que Vicente Beltrán anunció en Argentina. Vicente nos decía, esperamos de todos corazón que tales conocimientos nos sirvan para conocer mejor el mundo invisible que nos rodea, y podemos extraer de los mismos una mejor comprensión de las leyes absolutas de la eterna vinculación cósmica, que en multiplicidad infinita de espirales evolutivas unifican a ángeles y a hombres dentro de este destino superior y de la más elevada trascendencia que llamamos fraternidad. Estas palabras pertenecen al libro La estructuración dévica de las formas. Hoy, en el espacio de los ángeles, las formas de los Agnisvatas, señores del fuego mental, del libro Estructuración dévica de las formas de Vicente Beltrán, grabado, como no, por la voz angelical de Marcela de Argentina. Vamos al audio y después vamos directos a una pausa musical y regresamos enseguida. Adelante con el audio, Sebastián. Las formas de los Agnisvatas, señores del fuego mental. Tal como es la ley en la naturaleza, hay Agnisvatas en distintos y bien diferenciados grados de evolución. Algunos de ellos son de tan elevada jerarquía en relación con la especie humana que es imposible contactarles. Cuanto pueda decirse acerca de su vida será siempre en función de analogía con aquellos que viven en estrecho contacto con el hombre y constituyen la esencia de su espiritual evolución. Tres jerarquías especiales de Devas Agnisvatas deben ser particularmente estudiadas con respecto a la vida humana. Los que construyen el vehículo mental de los seres humanos, los que construyen sus formas de pensamiento, los que inspiran desde niveles causales la vida espiritual del hombre. Los Agnisvatas que construyen el vehículo mental de los seres humanos
están conectados con el átomo permanente mental situado en el subplano atómico superior o abstracto del plano mental. Son de naturaleza radiante y su magnetismo es producido por la sutilísima energía eléctrica que manipulan, siendo su misión reconocida condensar la electricidad etérica del espacio para producir el mecanismo mental de los seres humanos. Se manifiestan ocultamente como impulsos dinámicos. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración Dévica de las Formas, página 87. Para comunicarte con la red Higi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.higi-argentina.org. Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo bloque donde vamos a hablar sobre el Raja Yoga y por suerte se ha comunicado Juan. Así que Juan, te saludamos, ¿cómo estás? Hola amigos, muy buenas tardes a todos. Buenos días si estáis escuchando desde ese cono sur de América maravilloso. Pues os estaba escuchando con cierta envidia, pero bueno, y no sin cierta satisfacción porque siempre es bueno ver las cosas así un poquito desde fuera. Pero en fin, encantado de estar con vosotros y desde luego con mucha calor. Y reitero, Jesús, te debo un jamón. Te lo mandaré por Navidad. Por eso lo hago yo para fastidiarte. Claro. Bueno, muchachos. Por aquello de... Están muy liberados ahí en España. Libres y liberados, como no te puedes hacer ni idea. Bueno, libres y liberados. Vamos a entrar en tema, Juanito. Una alegría tenerte aquí con nosotros. Me toca ingresar el tema del Raja Yoga. Las preguntas que leyó Marcela sobre el principio
es una buena síntesis, pero bueno, así, para entrar en calor, decir que el Hatha Yoga es el yoga del cuerpo físico, el Bhakti Yoga, el del cuerpo emocional, y en el cuerpo mental opera el Raja Yoga. Las reglas del Raja Yoga las puso Patanjali unos cuantos siglos antes de la venida de Cristo, y hay un libro, un muy lindo libro, que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali, que escribieron el tibetano en colaboración con Alice Bailey. El tibetano le pasó los lineamientos principales y Alice Bailey los comentó. Y en última instancia se trata de ciertas disciplinas en el campo mental, que primero se adquiere la capacidad de la concentración, después la concentración sostenida, que es la meditación, y después la meditación, que primero es con simiente, se transforma en meditación sin simiente, que viene a ser la contemplación, es decir, donde el que medita se hace uno con el objeto acerca del cual medita, ¿no? Y no hay simiente, no hay delineamiento. Algunos dicen que la meditación ya es el Agni Yoga, es decir que bueno, en el plano mental y en el mental superior están el Raja Yoga y el Agni Yoga. A veces nos preguntamos si hay diferencia entre ellos, seguramente que sí. Y un poco la técnica del Raja Yoga es aprender a manejar la mente, ¿no? A utilizarla con enfocada atención, realizando los delineamientos que las escuelas esotéricas de distintas corrientes espirituales dan a sus acólitos, y teóricamente en el proceso de realizar esas meditaciones durante muchos años, se va aprendiendo a manejar la mente y se va construyendo, casi sin saberlo, un antakarana, que es el nombre oriental de lo que sería un puente, una vinculación entre la mente inferior y la mente superior, ¿no? Entre la mente inferior y el alma, que está en la mente superior, ahí en uno de sus planos, y lograr, digamos, que dentro de la mente nuestra nos manejemos como pez en el agua, de alguna manera, por decirlo así, tal como caminamos y vemos los objetos físicos, ¿no? Pero bueno, el Raja Yoga es adquirir, digamos, determinadas capacidades o cualidades mentales, y bueno, creo que para empezar es algo, así que le digo a mi compañero que continúen, a ver, complementen, a ver qué es el Raja Yoga, cuál es la importancia que tiene, quién empieza. Pues mira, puedo empezar yo. El Raja Yoga es la técnica que hay de acercamiento a la conciencia para esta era en la que el propósito es desarrollar la capacidad mental. No la capacidad mental esa que está asociada al plexo solar, que es instintiva, que está ligada al mundo de los deseos, sino manifestar las cualidades de lo que son la mente superior, ese lugar donde nace precisamente el alma, donde está ahí el pensador. Y la mejor técnica es la del Raja Yoga. Es un yoga mental y, a pesar de que tiene ya su historia, unos cuantos miles de años, sin embargo, todavía resulta un gran desconocido. Es curioso que lo que es el Hatha Yoga, los famosos asanas, o la palabra yoga que se asocia generalmente al ejercicio físico, a lo que es el Hatha, tenga tanta repercusión a nivel mundial. Y curiosamente, el yoga que deberíamos practicar ahora, el Raja, pues a pesar de que sí que tiene repercusión mundial, pero no es ni de lejos la que le correspondería. Estamos saliendo de la era de Acuario, y evidentemente en Acuario pues deberíamos practicar Raja para prepararnos directamente hacia el Agni. Sucede que hay una parte de la humanidad que es devocional, seguidora del Bhakti Yoga, las famosas religiones organizadas, practican esa técnica de acercamiento a la divinidad a través de la creencia, a través de ciertos ritos, a través de ciertas oraciones, ciertas invocaciones. Pero ahora correspondería trabajar la mente, coger un pensamiento y reflexionar sobre el mismo, y de esa manera construir el vehículo causal. Marcela. Sí, Jesús. Bueno, viendo este tema, ¿no?, del campo del mental y dónde estamos, conversábamos que, bueno, sabemos que hay distintos tipos de pensamiento. Yo me preguntaba si cualquier pensamiento implicaría
una práctica, por ejemplo, del Raja Yoga, ¿no? Si sabemos que el campo de la mente, para situarnos ahí, está dividido como en 7 escalones, ¿no? ¿Y qué va pasando en esos escalones a nosotros como parte de la humanidad, ¿no? Y si bien en los primeros 3 está como unidos el deseo, digamos, el pensamiento con partes de camas o del deseo, y bueno, y como que a medida que vamos caminando o entrenándonos quizás en estas prácticas del Raja Yoga, la calidad de los pensamientos, la vibración de esos pensamientos, que somos creadores nosotros, de ahí ya me pareció muy importante este tema, vamos avanzando, digamos, en una sutilidad del pensamiento, por lo cual quizás sea que el Raja Yoga, como propiamente dicho, opera, digamos, en los subplanos un poquito más superiores, quizás sea entre el tercero y hacia arriba en la construcción de ese puente o antacarana. Y para decir algo práctico, ¿no? Que todos nos podríamos situar dónde estamos, es decir, observemos la calidad de nuestros propios pensamientos. Y ahí es como que rápido nos ubicamos, ¿no? ¿Dónde estamos dentro del campo mental? Y estas prácticas que propone el maestro tibetano, ya paso la palabra para no extenderme, serán la meditación con pensamiento simiente, serán las invocaciones, la energía sigue al pensamiento, sabiendo que somos personas creadoras, ¿qué oportunidad también tenemos de colaborar activamente en el servicio, ¿no? A través de justamente esta posibilidad que es el Raja Yoga? Le paso ahí a Juan, que está, no sé si por teléfono, está por computadora. Estoy. ¿Por dónde estoy aquí al teléfono, Marcela. Además, escuchando atentamente. Y, no sé, permitidme que a lo mejor sí, sea un poco heterodoxo. Permitídmelo. Porque para mí en los yogas, es decir, a veces creo que se plantean de una forma, yo personalmente creo que no del todo adecuada, porque fundamentalmente, primero una cosa, vamos a ver, los yogas son sobre todo una actitud en la vida, y esa actitud en la vida viene propiciada por la necesidad de experimentar el alma con sus vehículos. Realmente entonces quien es la gran protagonista de todo este progreso es el alma, y el alma es la que permite que la personalidad tenga una actitud hacia la vida que le sea propicio para su desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues que seguramente todas esas escuelas de Raja Yoga, las escuelas de Hatha Yoga, incluso las escuelas que ya no hay escuelas de Agni Yoga, no pueden haberlas, cada uno en sí mismo encierra el método, que tampoco existe. Pero bueno, todas estas escuelas no son sino, a mi parecer, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, no son sino la guinda de un pastel. La guinda, tan solo la guinda, que se ha ido fraguando a lo largo quizás de decenas y cientos de encarnaciones. Al margen de que uno en cada encarnación ha sido consciente de que practicaba o no el Agni Yoga, perdón, el Raja Yoga, el Bhakti Yoga o el Hatha Yoga. Es decir, que es un proyecto del alma al margen de los términos y de las palabras. Y es más, me atrevo a decir otra cosa. Hablamos de Raja Yoga como si fuera una técnica profundamente espiritual, orientada a la búsqueda del alma, etcétera, etcétera, muy imbuidos del ambiente y de la terminología hindú, pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, occidentalmente desde la perspectiva del estudio de la razón pura? O el estudio de la lógica. Bueno. O el estudio del equilibrio mental. Es decir, que es todo exactamente lo mismo, y en el fondo lo que se deja caer por ahí es que es un proyecto del alma, independientemente de cómo se llame. Y esa es la parte concreta. Sí, sí. Sí, Juan, si me permites, quiero ser heterodoxo como tú. Sí. No, no te tomes la exclusiva. La exclusiva. Bueno. Yo recuerdo años de juventud donde hacía locuras, y una de las locuras que hice fue estudiar una carrera universitaria. Y estudié bioquímica y estaba en una casa donde había un montón de estudiantes de medicina. Y en medicina, como los médicos ya recibidos y que tienen el control del comercio médico, no quieren que se reciban muchos
muchos médicos y tienen las cátedras ahí en la Facultad de Medicina, al menos esto ocurre acá en mi ciudad, les exigen una barbaridad a esos pobres estudiantes. Sí. Yo recuerdo meses y meses y meses de estudiar de mañana, de tarde, de noche. Algunos estudiantes de medicina se daban con las pastillas para seguir estudiando, cosa que no, a la larga no le daba bien. Y yo mismo también, es decir, fueron 6 años de estudiar mañana y tarde, ir a clase, venir, estudiar, estudiar, estudiar. Es un esfuerzo prolongado de estudio sobre determinadas materias. Hay que tener un poquito de constancia y voluntad. Después de todas las maldiciones por lo que tuve que pasar, me he dado cuenta que fue como una especie de entrenamiento de la mente, ¿no? No solo el activar la memoria, sino el mantener la concentración sobre un tema y sobre un libro y sobre una materia determinada durante mucho tiempo. En el medio de la carrera me encontré con los libros azules, así que le di un plus de Escuela Arcana por unos cuantos años y podríamos decir que no solo los estudiantes universitarios o de cualquier otro estudio, ¿no?, que se apliquen, podríamos decir que los científicos que investigan algo sobre un tema también están concentrados con su mente tratando de descubrir algo que solucione un problema, o los mismos empresarios que a veces lo único que buscan es hacer dinero, están concentrados en su negocio día y tarde y noche, y bueno, esa concentración sobre el plano mental desarrolla al menos los primeros pasos de la antacarana. Podríamos decir que la mente superior es la mente del filósofo, que tiene un grado de abstracción importante, aunque también se habla de que las matemáticas superiores tienen un grado de abstracción importante. Entonces, todas esas personas que utilizan su mente en forma continuada en el tiempo y casi exquisita, podría decir, están realizando, digamos, Raja Yoga, aprendiendo a construir dentro de su mente un canal sin utilizar una técnica de tipo espiritual, como decías tú, Juan. ¿Cómo lo ven? Claro. Bueno, yo quería decir, Dani, que esos científicos que están ahí, trabajando para que descienda, por ejemplo, un descubrimiento, como vos bien decías, lo que pasa es que en los planos superiores del plano mental están también los arquetipos, y están aquellas formas geométricas más perfectas que cuando hay una sintonía mental, en este caso, y se produce en algún momento un pequeño vacío, por llamarlo en términos de energía, parece que esos arquetipos descienden a la mente de ese científico, de ese sabio, de la persona que está concentrada en eso, como si fueran ideas. Entonces la persona toma esas ideas, le da un contexto dentro del valor de su mente y de su propia constitución, y también pueden surgir así, lo explica muy claramente don Vicente, ¿no?, que es así surgen los nuevos descubrimientos, las nuevas ideas, los ideales, es decir, que todo es un proceso de energía. Si nosotros podemos tratar de comprender esta construcción de la antacarana y el movimiento de la mente como todo un flujo de energías y movimientos de la energía de la mente, los suplanos y las vibraciones, es como que nos es más fácil de tratar de llegar a algo, a cosas concretas, ¿no?, que pasan día a día. Le doy la palabra a Jesús, que lo escucho ahí. El tibetano. El tibetano en la educación en la nueva era le da una cierta importancia a la construcción de la antacarana, y como que él plantea que el Raja Yoga debería enseñarse en la escuela secundaria, en la universidad, o en las escuelas del futuro, de tipo público, de acceso a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve Jesús? Es que mira, por ahí quería ir yo. Cuando yo me empecé en el camino este de jovencito, estuve unos años en un movimiento denominado meditación trascendental, que era una meditación con un mantra, no sé si la gente en Argentina tuvo bastante predicamento también, como en Europa. Y yo recuerdo, en aquella época, en el instituto, un profesor de matemáticas que me dijo que si quería realmente aprender a pensar,
debería trabajar el tema de lo que son las ecuaciones, las integrales, el análisis matemático, y me debería interesar por la filosofía. Las matemáticas las toqué el tiempo suficiente y ahí se quedaron, ¿no? Pero sí que entendí años después, con el tema del pensamiento simiente, del arcano, que realmente como uno avanza es trabajando internamente, es decir, picando piedra. El método socrático por excelencia es ir elevando, sí, y cada vez que aparece una conclusión nueva, agarrarse a ella. Todo lo que esté por debajo, fuera. Y poco a poco, puedo decir que a lo largo de los años uno ha ido construyendo. Pero es ese potencial de la mente. Por eso esto que acabas de decir, de que en la educación de la nueva era el tibetano afirmaba que se debería enseñar precisamente el yoga de la mente, ¿pero para qué? Básicamente para controlar, iluminar el vehículo emocional. El vehículo emocional, desgraciadamente, nos limita, nos tiene atados a la parte oscura, a la luna, vamos ahora en cáncer, a toda la parte instintiva, y ya va siendo hora de que el ser humano sea plenamente consciente de lo que hace. De momento somos inconscientes, la gran mayoría de la humanidad. Por eso sería muy interesante, claro, que se enseñaran estas técnicas. Pero fíjate que técnicas parecidas como el mindfulness, que en esoterismo ya conocemos de toda la vida, desde los tiempos de Buda, como la atención plena, ahora los científicos lo están descubriendo. Bueno, a ver, de ahí ha empezado por la universidad, no te preocupes que poco a poco irá a la enseñanza secundaria, a la primaria y a las escuelas infantiles, a los jardines de infancia. Yo creo que vamos por el buen camino. Tarde, pero vamos por el buen camino. Sí. Claro, Jesús. Juan. Sí, ahora adelante, Darío. No, te iba, sí, a dar la palabra a ti, Juan. Bueno, vale. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y volvemos otra vez a lo que yo os quería comentar anteriormente. Y es que seguramente existe un proyecto por parte del Logos Planetario o del Logos Solar respecto de la evolución de las diversas razas en el planeta Tierra, en esta ronda. Y a veces lo que seguramente a lo mejor queremos es precipitadamente romper ese molde, cuando realmente es un molde que está contemplado desde la perspectiva del tiempo que puede tener el Logos respecto de su propio plan evolutivo. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que a lo largo de los tiempos, siempre cuando uno despierta y se da cuenta y dice, ah, cuidado, yo le estoy prestando excesiva atención al aspecto físico. Es decir, yo no sabía que estaba haciendo Hatha Yoga y ahora me doy cuenta de que estaba haciendo Hatha Yoga. Como hay mucha gente en estos momentos que creyendo que tal y que cual está atiborado de prácticas que estimulan el Hatha Yoga, aunque no conozca realmente lo que es eso. Pues bien, quiero decir que cuando uno descubre que estaba haciendo una práctica que formaba parte de la corriente común de todos, cuando ya lo descubre, es cuando se empieza quizá a percibir de que existe otra corriente de índole superior que le puede librar de la que ha estado nadando o navegando durante quizás cientos de encarnaciones. Ese es el caso, como comentabas, Jesús, respecto del Raja Yoga, respecto al Bhakti Yoga, en el que a lo mejor hemos estado sumergidos Dios sabe cuánto tiempo. Por otra parte, bueno, lo dejo ahí, si acaso después seguimos, comento otra cosita. Adelante. Bueno, yo recuerdo de mi propia experiencia, ¿no?, que aparte, porque uno dice la técnica, ¿no?, como si la fórmula de meditación tuviera la magia de hacernos Raja Yogis en unos pocos meses, ¿no? Pero uno puede estar años y años practicando una técnica de Raja Yoga y creyendo que cumple, y ese es el problema, ¿no? El deber por cumplir. Encarnaciones, pero, Daniel, encarnaciones. Encarnaciones, bueno. Uno insiste en eso. Pero yo recuerdo que mis mayores experiencias fueron cuando traté de llegar al punto donde empieza el alineamiento de la meditación y donde se pide que haya un alineamiento del físico, el emocional y el mental, y el mental fundamentalmente que quede en silencio, que si aparece un pensamiento, tratar de silenciarlo, y si vuelve a aparecer, tratar de silenciarlo. Y bueno, de tanto insistir, en algún momento es como que logré un cierto éxito. Y eso no me lo dio la técnica en sí, sino el meter las manos en la masa, es decir, el dedicarme prácticamente dentro de la mente a hacer lo que se me indicaba, ¿no es cierto?
porque no sirve de nada repetir de memoria el delineamiento, es como repetir de memoria el Padre Nuestro. Es decir, lo importante es ver que uno pueda situarse en un lugar donde uno se concentra en el delineamiento, pero descubre los significados de lo que el delineamiento trae, puede descubrir algunos significados, y eso de a poco se va logrando, como que uno va penetrando su plano tras su plano, va penetrando cada vez más arriba, y un día ya ni se preocupa por qué es lo que está haciendo, sino que se está manejando con una cierta soltura. Sin querer uno aprende, ¿no? A fuerza de prueba y error. Pero bueno, el Raja Yoga es eso, aprender a manejar la mente y, si es posible, construir el antacarana entre la mente inferior, el alma, que creo que está en el tercer subplano del plano mental, y la mente superior, que es el átomo manásico superior, que ya es parte de la tríada espiritual, y que ahí esa brecha que había no exista más. Es decir, que uno pueda transitar, ¿no? Pueda elevarse mentalmente a niveles superiores, o descender, o bajar. Y bueno, y manejar la mente, pensar uno y no que la mente nos piense a nosotros. Como solía decir don Vicente, ¿no? Decía, ustedes piensan o son pensados. Bueno, yo creo que el Raja Yoga ayuda a que uno sepa manejar la mente y que cuando no la quiere usar más, la deja en silencio, ¿no? Exacto. ¿Qué les parece? Así es. Va por aquí el tema. Antes he puesto el ejemplo socrático de picar piedra, porque bueno, Sócrates significa picapedrero o algo parecido, picar piedra. Pero es que en realidad, cuando se trabaja la mente, esa piedra se ha convertido en una masa dúctil que se puede modelar a voluntad. Eso es la construcción de los egregores o de los pensamientos que han de motivar la evolución de la conciencia. Y al discípulo se le entrena en el ashram para construir pensamientos, formas mentales que ayuden a evolucionar la humanidad. Es decir, que ha pasado de la etapa más dura de picar piedra, literalmente hablando, porque no controlaba la mente, no controlaba la sustancia mental, a coger la sustancia mental y modelarla como un alfarero, dándole vueltas con las manos, es decir, trabajando la visualización, trabajando la mente, las cualidades de la mente, infundiéndole voluntad y sobre todo mucho amor. Y esa forma mental se proyecta. Ese es el verdadero trabajo del discipulado, pero esto te lo enseñan en el ashram. En la calle es difícil que se pueda aprender. Es difícil. Eso, y en una escuela social. Jesús, hay una analogía a lo que tú estás comentando, una analogía en la masonería, por ejemplo, que es que en el grado de aprendiz, en la labor del aprendiz, utilizando el cincel y el martillo, es precisamente trabajar la piedra cúbica, es decir, desbastar, mejor dicho, la piedra, desbastarla para transformarla en piedra cúbica, lo cual implica naturalmente pues una gran dosis de estudio y de medidas, de formas, de contextos, de matemáticas. Evidentemente ahí se está trabajando el Raja Yoga, pero con toda seguridad. Hay algunos comentarios en el chat. José María dice, ¿podría decirse que el Agni Yoga es el arquetipo del yoga? Pregunta eso, ¿no? Después dice, la conciencia comienza allí a moldear la energía psíquica. Después te dejo hablar. Elita de San Luis dice, en San Luis tres colegios privados, uno autogestionado y uno o dos estatales, dan yoga a docentes y alumnos. José María vuelve a insistir, dice, el Raja Yoga es la realización de la razón y recordemos que la razón pura es amor. Y bueno, y siguen, claro, ¿no? Claro, claro. Importante es el Raja Yoga, el aspecto conocimiento, desde donde nace la responsabilidad y la oportunidad del creador consciente, dominar de su mente. Yo bueno, si para continuar con esta charla, quisiera leer una cita de Vicente, porque también ahí Ana habló del Raja Yoga, el Agni Yoga, y mencionó el Devi Yoga, ¿no? Entonces, quiero leer algo de Vicente que dice así. Y aquí hay que andar con pies de plomo. Los espiritualistas, los esotéricos, no deben quedar sujetos a ninguna fórmula fija. Y no me refiero a las disciplinas de la meditación, que pueden ser consideradas disciplinas aptas para poder captar mejor el significado de las cosas, sino a las condiciones que pertenecen al pasado, porque evidentemente
la meditación esotérica u ocultista pertenece a nuestra era. Es un Raja Yoga que trata de convertirse en Agni Yoga. Y el paso que va del Raja Yoga al Agni Yoga, o el que irá dentro de unos cuantos siglos del Agni Yoga al Devi Yoga, el Yoga de los Ángeles, también será el recurso de la razón, que está dándose cuenta de que está más allá de los límites de sí mismo y de esta órbita infinita, este círculo no se pasa, que constantemente va creciendo a medida que va creciendo la intensidad del espíritu en su aspecto de radiación. Bueno, ahí Vicente menciona a los tres yogas, ¿no? Claro, este texto que acabas de comentar, Daniel, si me permites, contesta un poco la pregunta que había, la sugerencia que había hecho José María en el chat. Es decir, si el Agni Yoga era realmente el arquetipo de todos los yogas. Yo personalmente, a raíz de lo que acabas de leer, yo diría que no, es decir, que cada yoga es el propio arquetipo de su yoga. Cada yoga es el arquetipo de los subplanos o de los planos de evolución en los que trabaja. Concretamente, el Agni Yoga sí trabaja en los subplanos superiores del plano mental, es decir, el cuerpo causal, y primero subplanos inferiores del plano búdico. El Agni Yoga es el arquetipo correspondiente a esos subplanos, de la misma forma que otros yogas son el arquetipo correspondiente al plano físico o al plano emocional. Pero efectivamente, según lo que acabas también de comentar, Daniel, yo quisiera añadir una cosa que no se nos olvide, a mí por lo menos creo que es muy importante. Es decir, no nos podemos ubicar en la ejecución de un yoga concreto. No podemos decir, no, yo es que practico el Agni Yoga, que por supuesto el Agni Yoga no se puede practicar porque no existe práctica. Ese es como el agua y el aceite. Pero yo practico el Raja Yoga, o practico el Hatha o el Bhakti Yoga. Vamos a ver, yo sugiero que a lo largo de nuestros días, las 24 horas que tiene el día, a lo largo de esas 24 horas, estamos practicando alternativamente todos y cada uno de los yogas. Te desperezas por la mañana, después cuando te levantas estás haciendo Hatha Yoga. Si deseas desayunar, estás practicando la Bhakti Yoga. Si o miras al sol y dices, claro. Bicicleta, natación. Sí. O asistes a una misa en cualquier templo católico, o a una meditación que dirige un gurú en cualquier ashram de la India. Es decir, estamos constantemente mezclando los yogas. Lo que pasa es que naturalmente, eso sí, es decir, te polarizas a lo largo de esos 24 horas de tu día, te polarizas definitivamente en uno de ellos, lo cual no quiere decir que los otros no formen parte de tu bagaje de herramientas adquiridas, aprendidas y prestas a ser utilizadas como debe de ser. Muy interesante, integradora tu posición, Juan. Acá en el chat está María Sole, nuestra amiga italiana que creo que vive en Roma, y dice, el Raja Yoga es una preparación para el Agni Yoga, ¿no? Lo escribe mal, dice el español. Y yo le quería preguntar a Marcela, que está muy callada y le queremos dar trabajo, esa pregunta, ¿el Agni Yoga es lo mismo que el Raja Yoga? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo aparece el Agni Yoga en función de lo que dice María Sole? Si nos puedes decir algo, Marcela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, primero que nada, muchas gracias por darme la palabra, Dani, y y decir que no, bueno, no podemos hacer, digamos, yoga es una cosa, Raja Yoga es otra, pero digamos que entre esa corriente, como veníamos conversando, de los planos, del atravesar los planos, no podemos hablar de una zona delimitada, hasta acá llega una, hasta acá llega la otra. Podemos decir que el Raja Yoga es el yoga de la mente que va construyendo ese antacarana o ese puente de luz, ¿verdad? Y nos va abriendo el camino hacia el Agni Yoga. Por eso al escuchar que hablaban ustedes del tema de la mente, del pensamiento y todo eso, el pensamiento tiene una función concreta en el discípulo o en el aspirante, una función creadora, y después ya es como que cuando ya vamos a los albores, ¿no?, de lo que es el Agni Yoga, y cuesta mucho definir qué es exactamente, solo el que ha tenido la vivencia puede explicar algo de lo que es,
como no se puede explicar el viento o el perfume de las flores, es muy difícil, pero sí se puede decir que ya el pensamiento cesa, por lo cual, ¿verdad? El tema del Raja Yoga ya se puede ver que ha quedado en otro espiral y ya se ha comenzado otro movimiento. ¿Cómo se van distinguiendo los movimientos? Bueno, es la cualificación propia de la energía dentro del plano, ¿no? Y podría decir que entonces en esa tensión, en esa serena expectación, es ahí donde te das cuenta, Sole, que ella seguramente ya ha experimentado la vivencia del Agni Yoga. Con lo cual Juan dice, son dos plataformas evolutivas distintas, ¿no? Pero siempre entre como lo que pasa entre un plano, otro, que sabemos que todo es vibración, cómo se va mezclando el movimiento energético de los planos, no podemos hacer una distinción tajante, esto y lo otro, pero ya en el momento de la experiencia, todos nos damos cuenta sencillamente, así, ¡pluc!, se hizo la luz, lo que es Agni Yoga y lo que es Raja Yoga. Quería preguntar, Dani, a vos mismo, ¿no? Perdón, Juan, que le quería preguntar a Dani ahora. Sí. Es una guerra de preguntas esto. No, es una conversación que cuando, si nosotros hablamos de las técnicas, ¿no? Que a veces queremos salir del tema de las técnicas de yoga y acá estamos hablando de las técnicas del Raja Yoga, ¿no? Es decir, ¿qué nos podés decir prácticamente, ¿no? Para aquellos que estamos ahí entre el Raja y el Agni Yoga, ¿cómo nos podemos orientar en ese tema? Yo aprendí a hacer la diferencia con Vicente, ¿no? Siempre con Vicente se aprende mucho. Y él hablaba de que el Agni Yoga es el estar atentos a todo lo que sucede, tanto dentro como fuera de nosotros. Fuera de nosotros es atento a la relación con los demás seres humanos, el escuchar atentamente sin juicio, que exige de uno una predisposición altamente calificada, ¿no? El escuchar con atención a los demás. Y ver qué sucede adentro, observar qué sucede en la mente, en el emocional, es también, sin quererlo, silenciar eso. Y comienza a abrirse el corazón. Es decir, el Raja Yoga trabaja y desarrolla los chakras de la cabeza, fundamentalmente el chakra ajna, entre las cejas y el laringio. En cambio, el Agni Yoga desarrolla el corazón, ¿no? Y parece ser que el éxito de la práctica del Raja Yoga hace que uno construya el Antakarana hasta los niveles superiores del plano mental, y que llega un momento en que por más práctica que uno haga, no, como que no se avanza, como que es estéril, como que esto no funciona más, y dice que en ese momento es cuando la última parte superior del Antakarana es construido de arriba hacia abajo. Es decir, por una parte espiritual nuestra, o por agentes dévicos y angélicos que terminan de construir esa parte del Antakarana, de arriba hacia abajo. Él dice, ríe, creo que Vicente se ríe, dice, construir la casa desde el techo hacia abajo, que parece una cosa loca, pero en un determinado momento uno se libera de las técnicas. Vicente decía, no les pido que dejen las prácticas de meditación, ni que dejen de leer los libros, sino que lo hagan con atención. Y realmente marca una diferencia, ¿no? El realizar una práctica de Raja Yoga con atención, llega a un momento en que uno hace silencio en forma espontánea. Y el Agni Yoga, lo único que uno puede hacer es ofrecer las condiciones para que el Agni Yoga se presente, y se presenta cuando él quiere. Claro. Lo mismo la intuición, que viene del plano búdica, se presenta cuando ella quiere. O la iluminación, ¿no? Hay varios ejemplos actuales que hoy no vamos a hablar, de gente que pasa de un estado a otro y no sabe cómo fue que pasó. Es decir, es una manifestación espontánea. Pero el Agni Yoga no es estar 15 minutos haciendo una práctica de Raja Yoga, sino estar las 24 horas atento. Incluso el maestro tibetano menciona muy pocas veces la palabra Agni Yoga, pero en un momento lo hace y dice que es estar atento las 24 horas. Sí, Juan, ¿querías hablar? Claro. Sí, Daniel, quería, bueno, me parece muy interesante todo lo que acabas de comentar, efectivamente. Y cuando Marcela estaba precisamente hablando de la
de lo que ella consideraba como Agni Yoga, etcétera, etcétera, me ha venido a la mente una imagen que me da la sensación de que puede ser clarificadora para diferenciar o quizás aislar cada uno de los yogas. Si es que a mí la palabra yoga no me gusta, lo siento. Aislar cada uno de las, bueno, de eso. ¿Cuál es ese Vamos a ver qué. movimiento? Sí, El yo qué yoga. sé, es una actitud en la vida, no lo, es actitud en la vida, ya está. Mira, El yoga es ¿me la unión, Juan, permitís una es la unión, el imagen? camino para la Bueno, unión con el ángel solar y con Dios. sí, pero eso ya implica cierto misticismo. Es No, no, cierto misticismo bueno, orientado. No, yo prefiero llamarlo una actitud en la vida, la actitud de vivencia diaria y cotidiana en la vida. Mirad, voy a referirme a una escena que se desarrolla en un paraje del que, por cierto, tú, Jesús, has estado hace muy, muy pocos días. Estamos refiriendo concretamente a Petra. Bien, ¿os acordáis de la película Indiana Jones? ¿Vale? Sí, Bien, el tiempo en pasado. busca del Grial. No, exacto. La Bien. genial. El padre de Indiana Jones es herido físicamente, le pegan un tiro, creo. Ah, hay un mal funcionamiento, vamos a suponer que hay un mal funcionamiento físico que hay que reconocer, hay que recuperar. Entonces, ¿qué hace Indiana Jones? Tiene el deseo de que su padre se cure. Pasamos del Hatha Yoga al Bhakti Yoga, el deseo, la emoción, la intensidad, la necesidad. Pero para llegar a la fuente de la salud, primero Indiana Jones tiene que pasar por el Raja Yoga. Tiene que saber deletrear adecuadamente la palabra Jehová y pisar las baldosas que le indiquen adecuadamente cómo puede pasar a la otra parte. Es decir, tiene que utilizar el Raja Yoga, cosa que hace. Pero amigo, se encuentra con el precipicio. Ahí el Raja Yoga ya lo sabe, porque el Raja Yoga lo tira hacia atrás y dice, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a dar un paso en el vacío? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a matar? Pero el Agni Yoga dice, no, adelante. Ahora viene el impulso del corazón. Claro, naturalmente da ese paso del vacío y estaba perfectamente asistido. Pero posteriormente, una vez dado el paso del vacío, es cuando surge el Devi Yoga. ¿Cuál es el Devi Yoga? Es el agua sagrada que está en el Grial cuando ya ha vivido y ha apurado su propia vida. Cuando se ha transformado en su propio Deva creador. Ha reconocido en sí que alberga el Deva creador y por lo tanto sanador de la enfermedad de su padre. Es decir, son pasajes muy fugaces en la película, pero que sugieren todo esto. Es muy interesante, Juan, lo que decís, cómo se puede interpretar una película con los yogas, ¿no? Sí. Jesús, algo más del Raja Dime. Yoga, porque hoy es Raja Yoga, ¿no? Más Pues adelante mira, vamos a hablar del Agni Yoga. solamente decir que la gran ventaja del Agni Yoga es prepararnos para evitar caer en más espejismos, en más ilusiones y en más problemas de más mayas que nos acompañen en el sendero. Una vez hayamos conseguido ese trabajo, la puerta del Agni Yoga estará abierta. Pero el Raja Yoga, como es el yoga de la mente, es completamente necesario en estos tiempos, porque si lo practicáramos más, de forma más definida y sobre todo más consciente, no tendríamos tantos espejismos ni ilusiones como arrastramos, y tanto maya, por supuesto. Por eso es tan importante el Claro. Agni Yoga. Yo a veces pienso en las telenovelas de la televisión, y perdóname Marcela si toco este tema, pero toda esa cantidad de gente, que es una realidad, que mira las novelas de la televisión a la tarde, las señoras y bueno, y los señores que también las miran, España igualmente, es un darle vuelta y vuelta y vuelta a las pasiones del emocional, a los dramas emocionales, a los sentimientos, y la gente tendría que salir, dejar de ver las telenovelas y dedicarse a estudiar libros de espiritualismo o de algo interesante y exacto. practicar un poco el Sí. Raja Yoga. Tendría que saltar del Carlos Bhakti Yoga Jesús abajo de la también, mi televisión amor. a un Bhakti Yoga superior, que podría ser una escuela ahí de adorar a una entidad superior, o pasar al Raja Yoga, ¿no? El Raja Yoga es una necesidad de la época, que la humanidad en su conjunto deje de estar polarizada a nivel emocional y pase a estar polarizada a nivel mental. Después tendremos otros problemas, ¿no? Pero bueno, digamos, la media de la época es la práctica del Raja Yoga y el dominio de la mente, lo mejor que se pueda, ¿no? Y el contacto con el alma en Una su mejor Sí, forma. Dani, yo quería decir algo.
Juan, perdón, adelante, quería adelante, decir algo, que rapidito, es que ahora, en la actualidad, hay muchísima gente que quizás no está masivamente visto, pero que sí está dentro de otra onda, más de la telenovela canadiense, de otro tipo de movimientos, que es justamente eso, ¿no? Aquietar la mente y entrar en silencio, es decir, que vemos también todo el movimiento del Yaha Yoga, pero también hay otro movimiento que se va acercando a otros estadios, que es justamente eso, la quietud, el silencio, aquietar la mente. Bueno, con esto nada más, muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, bueno, así que Juan, si quieres decir algo, dilo, y si no, prepara la meditación. Que si no... Sí, rápidamente decir que si nuestros días queremos, por ejemplo, practicar adecuadamente el Agni Yoga, perdón, el Raja Yoga, entre otras técnicas podríamos utilizar aquellas del discernimiento. Es decir, por ejemplo, estamos viendo una noticia en televisión. Pregúntate, cui prodest, ¿a quién interesa, a quién beneficia esta noticia y en la forma en que se dice? ¿Realmente es así o están intentando venderme la burra? Es decir, simplemente con que pienses y analices el por qué es así, ya estás practicando un Raja Yoga. Bueno, acabado el tiempo, prepara Juan la meditación y la dirige Jesús Arcano. De adelante. Acuerdo, adelante, vamos para allá, venga, Juan. Pues ahora pongámonos el vestido blanco del relax y dispongámonos a hacer un profundo silencio. También en el chat, con el fin de iniciar la meditación, aquietando nuestros vehículos. Una profunda inspiración y vigilamos las tensiones de nuestro cuerpo. Llevamos el Hatha Yoga a su perfecta expresión. Revisamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Vemos que están controlados. Bhakti Yoga ha hecho su papel. Aquietamos la mente. Y al aquietarla, percibimos la luz que surge del tercer subplano de la mente superior. Raja Yoga nos ha llevado por el sendero hacia el alma. Y percibida el alma, permitimos que la paz repose en el altar del corazón. Y en ese altar percibimos como un suave y puro incienso se eleva desde el corazón hacia el centro superior de la cabeza, desde las elevadas cualidades humanas a las elevadas cualidades divinas en nosotros mismos. De tal suerte que en esta situación el ángel solar no sonríe y percibe que está próxima a su liberación. Y así permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un cuadrado azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado, que significa el logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. La estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo, al aparecer públicamente. Tengamos en cuenta a todas estas entidades cuando visualicemos el símbolo de la nueva era. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis
restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden.
Gracias, Jesús, por guiarnos en esta bella meditación. Y vamos con la imagen 19, y es para invitarlos. Todos los viernes estamos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Dejen su mensaje a Facebook de Sirviendo a la Humanidad, que es ahí donde está el evento, y esperamos, bueno, que todos se sumen a esta actividad de servicio. Dani. No nos vamos sin decirles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la Gran Invocación en www.gigi-medioargentino.org. Hoy no hay tiempo para conversar final entre nosotros, pero fíjense, la primera estrofa dice luz y mente, Raja Yoga. La segunda estrofa dice amor y corazón, plano búdico, Agni Yoga. La tercera habla de la voluntad y del propósito, será... Tendrá que ver con Agni Yoga. ¿Eh? O Agni Yoga. Bueno, ya lo vamos a ver eso. Bueno, el tiempo lo dirá. Ha sido un placer, queridos compañeros, querida familia espiritual de chat que han escuchado. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande, grande y mucho amor para todos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.